Qué suerte que a Haití no le tocó duro el paso de Franklin. Voy a hablar de esto más adelante. Porque ahora es de Kenia que quiero hablar. Parece que lo que se le prometió desde Naciones Unidas al gobierno de Haití, al pueblo haitiano, no ha sido exactamente lo que entendió y se comprometió el gobierno de Kenia y la policía keniana. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la intención y qué es lo que nosotros hemos defendido? Haití lo que necesita es apoyo de la comunidad internacional. Haití lo que necesita es acompañamiento de la comunidad internacional. Haití lo que necesita es inversión de recursos, generación de puestos de trabajo, movilidad económica y sobre todo garantía de movilidad social. Porque Haití está literalmente secuestrado por las pandillas. Y miren cómo esto ha dado un giro, ¿eh? Ahora el problema de Haití son las pandillas, no es la crisis económica, no es que mataron al presidente, no es la situación de ingobernabilidad, no. El hecho es que hay que buscarle una salida al tranque que han planteado las organizaciones de pandillas o pandilleras en los barrios, en las zonas semirurales, en todos lados en Haití. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el gobierno de Kenia? Nosotros vamos a ayudar a garantizar la seguridad en puntos estratégicos. Básicamente es hacer que el gobierno pueda funcionar. Básicamente es que haya libre circulación en algunas calles y avenidas. Básicamente es que haya apertura en la zona de aeropuertos, en la zona de los muelles. Es hasta ahí que llega el compromiso de Kenia. Porque también se habla de Naciones Unidas, que es una composición de 195 países. No es cuestión de un solo país. Kenia ha dispuesto 1,000 agentes policiales para llevar a cabo una labor, digamos, de control social en Haití. Pero no más de ahí, no se van a batir contra los pandilleros, no van a tratar de desarraigar el verdadero problema que tiene Haití en este momento. Entonces, ¿a quién le toca esto? ¿A la policía haitiana? ¿Al gobierno de Haití? No hay fuerza. Las pandillas están mejor armadas que el gobierno y la policía en Haití. Están colocadas estratégicamente en el seno de la población, que de algún modo ha tenido que hacer contubernio para sobrevivir. Pero no hay modo de hacer funcionar las instituciones, el sistema de salud, el sistema de educación, la movilidad en el tránsito, la producción industrial, el campo. Y eso es lo que hay que poner a funcionar. Y la policía de Kenia no está por esto, porque como que no hay un apoyo real, integral de la comunidad internacional. ¿Estados Unidos hasta dónde llegan los límites de su respaldo a la propuesta de la ONU? El caso de la OEA, ¿cuál es la participación que tienen los países de América Latina, los gobiernos de América Latina? ¿Cuál es la posición que tiene Brasil en esto? ¿Qué pasa con Lula, que no manda apoyar la misión de la ONU en Haití? ¿Qué pasa con Venezuela? ¿Qué pasa con Perú? ¿Qué pasa con los gobiernos de Centroamérica? ¿Qué pasa con México? ¿Qué pasa con Canadá? ¿Qué pasa con Chile? Ah, pero un país de África, donde hay muchísimos problemas, venir aquí a resolver en Haití. No, ni a resolver ni a pacificar. No hay fuerza para eso. Y tampoco hay intención. Entonces el tema hay que verlo con más profundidad. Yo pienso que es una aventura meter ahí a un pequeño grupo de policías a culturizarse dentro de una sociedad que está imbuida en el caos y no resulta o no parece ser lo más exitoso. Hay que insistir, hay que persistir con el tema de que la comunidad internacional se involucre y que se involucre de verdad, que lo haga con recursos, que lo haga con soldados,
que lo haga con armas, que lo haga con aviones, con helicópteros y con todo lo necesario. Pero también hay que crear un efecto en la sociedad haitiana, en todos esos estómagos y bocas hambrientas que existen allá. Ustedes ven que el problema de Haití es en Haití, porque los haitianos que tenemos aquí de algún modo están resueltos, circulan libremente por calles dominicanas. Los hijos acuden a las escuelas, acuden a los hospitales, las mujeres parturientas y el que necesite ser atendido. Tienen acceso a las fuentes de trabajo, participan de la economía. El problema de los haitianos aquí está relativamente resuelto. El problema es allá. El problema es de aquel lado de la frontera. Y el gobierno dominicano, la República Dominicana, ha sido, digamos, el país que más le ha dado respaldo a Haití en las, digamos, en los intentos de solucionar la crisis. De modo que hay que repensar qué es lo que la comunidad internacional, qué es lo que la ONU le están ofertando a Haití, porque como que el proyecto comenzó y no comenzó. Esa es la historia. A este varón lo están llamando, le están diciendo, deposítame, porque tú estuviste con una muchachona y te voy a mandar videos, te los voy a publicar en las redes. El puro chantaje es un típico caso de chantaje. Y él dice, esto se está manejando desde cárceles. Él dice, hay una chapeadora de por medio, hay que tomarle la palabra. Oído con esto. Vamos a escuchar la denuncia. El nombre es suyo. Buenos días, Antonio Francisco Tolentino. Explíqueme la situación, ¿qué es lo que pasa con usted por la vía de las redes? Me está mandando una cuenta de banco para que le deposite 50 mil pesos. Los chapeadores de esa gente, de celular, que son de los presos, y hay que ponerle asunto a ese caso. Le están estafando a mucha gente. Todos los ciudadanos estamos preocupados con las redes que tienen de bandolero en la misma calle. El presidente tome nota y cuente en esto que estamos haciendo. Estamos viviendo una vida desorganizada, una vida asustada. El hombre serio no vale nada aquí. ¿Y de qué manera ellos quieren que usted le deposite los 50 mil pesos? ¿Por qué? ¿Qué alegan ellos? Dicen que van a subirme a las redes, que van a unos chapeadores, yo le dije, súbame a las redes, yo no tengo delito, yo soy un hombre de trabajo y un hombre serio. Yo no, nunca he estado preso ni he estado en mando de justicia. Gracias a Dios. ¿Pero qué alegan ellos para subirlo a las redes? ¿Qué tipo de novedad? Ah, no, que les mande 50 mil pesos. Es lo que ellos dicen. No dicen nada. En 10 minutos, deposítemelo a esa cuenta. Ahí está la cuenta. La mujer es. Entonces hablan como haitianos también. Y hablan todo el idioma, la cuenta es eso. Pero el presidente que tome nota, cuenta, de ciudadano, que lo están estafando de la misma cualquier, que le quiten los celulares, algo sobre el puente. Los presos no deben de tener celulares, porque los presos están presos. No tiene derecho a utilizar nada para que cumpla su derecho. ¿Qué usted va a proceder ahora? Me voy a poner la querella ahora. Ok. Con esto lo claro, una persona como yo, un hombre serio, respeto, porque me conoce el país entero, una persona humilde, de trabajo, sepan que estoy admitiendo todas estas cosas que hace esta gente, no está siendo pensado. A abusar a la gente seria, quieren abusar de la nobleza del ser humano para agarrarse del dinero, para robar la vida fácil. ¿Dónde usted procede? Yo vivo aquí en Cuba. ¿Y el nombre suyo, dígame? Antonio Francisco Tolentino. Gracias. La
La verdad es que yo estoy muy contento con el deporte, con las hazañas de Lionel Messi ahora en Estados Unidos, pero ese no es el tema que ocupa. Hay que pensar en lo bueno, en lo grande que es el hecho de que una dominicana, mujer dominicana, con condiciones atléticas, salida del seno, de las entrañas del pueblo dominicano, se ha fajado a competir con atletas de alto nivel, a nivel mundial, y hoy es la campeona del mundo en los 400 metros en atletismo. Esa es Arisleidy Paulino, Qué bonito, qué buen referente tenemos de ese heroísmo deportivo dominicano que está reflejado en nuestros peloteros, que está reflejado en nuestros atletas, o en nuestros deportistas, o en nuestros artistas, en nuestros creativos, en nuestros emprendedores. Siempre esa parte buena de la sociedad dominicana prende, motiva, apasiona, emociona. Hay que celebrar esto, El triunfo de esta dama es un triunfo del país, es un triunfo de la mujer dominicana, es un triunfo de los que vienen de abajo. Cuando se quiere, se puede. No hay miedo. Hay que insistir. Hay que resistir. Hay que persistir, como decía el maestro Bolívar. Así es que nuestro aplauso y nuestro abrazo literal a esta joven deportista dominicana que ha puesto en grande y en alto nuestra bandera.